de Carvajal está asentado sobre una loma en donde el barro pues resultaba de un color amarillento, por eso es que se le traduce como lugar de oro fino. Actualmente el municipio tiene 32 localidades y un aproximado en total de habitantes de 20.000. En su mayoría se dedican a las actividades del campo. Es un municipio que queda muy cerca de la capital del estado y con una belleza natural extraordinaria. El municipio de Cosautlán de Carvajal está ubicado en la zona centro montañosa de Veracruz, a una altura de 1.240 metros sobre el nivel del mar. Su distancia aproximada por carretera hacia la capital del estado es de 23.5 kilómetros. Cosautlán fue un poblado totonaca durante el siglo XVI y por decreto el 27 de noviembre de 1884 se aprueban los convenios sobre los límites entre los ayuntamientos de Cosautlán e Ixhuacán. La actividad económica principal de la región es la producción de café y es considerado un trabajo sustentable y de herencia que va de generación en generación. También se cuenta con producción de limón y en algunas regiones se elabora la enigmática bebida conocida como aguardiente. La artesanía en madera, el pan tradicional, las salsas, los postres y una gran variedad de alimentos también sobresalen, pues se elaboran aprovechando los frutos de temporada. Lo que ustedes ven aquí es de lo más tradicional en Cosautlán. No lo es todo, pero sí es una probadita. La gente de este lugar se dedica en su mayoría al campo, abanderados por la producción de café. Así que el café está presente pues en distintas versiones, desde un postre, artesanía, hasta calientito en una taza. Usted puede disfrutar de todo esto en el mes de febrero, que es cuando celebran a la Virgen de la Candelaria. Hay actividades religiosas, culturales, musicales, y si lo piensa, pues es una buena oportunidad para que venga y conozca. Este café lleva un proceso muy particular que nosotros le hemos dado, ¿sí? Que es el valor agregado. Utilizamos para el proceso agua de lluvia, única y exclusivamente la recolección de agua de lluvia. La energía que utilizamos nosotros en una gran cantidad es energía solar para tostar café y para el proceso. Utilizamos todos los residuos de la pulpa del café, la utilizamos como fertilizantes orgánicos. Eso también nos ayuda muchísimo en la calidad del café. Solamente utilizamos productos orgánicos para nuestras plantas y el café que nosotros procesamos lo tostamos aquí mismo en el municipio de Cosautlán y no sale un grano si no va tostado. Este café se va directamente a expendios y cafeterías que existen ya en Veracruz, en la República Mexicana, y ya estamos en el extranjero, en Estados Unidos, con nuestro café orgullosamente de Cosautlán. Me gusta ser alfarera porque me gusta fabricar las cosas con mis manos, sacar lo que yo, mis sentimientos, hay veces mis tristezas o mis alegrías, yo las plamo sobre el barro. Si yo me siento triste, la pieza no me va a salir bonita, si no me va a salir mal, y si yo me siento contenta, la pieza me va a salir bien. Ya una vez que tengo la masa, selecciono un molde, si es que voy a hacer una taza, si es que voy a hacer un plato o una pieza decorativa. Que hay piezas que son modeladas a mano, que no tengo molde, que las tengo que hacer con mis propias manos. Hemos tenido la oportunidad de estar en Veracruz en las ferias, en las expos. También he ido a foros de café a México, en el cual yo también llevo parte de la loza. Ahí metí filtros para el café, los B60, y tuvieron muy buena aceptación y de hecho se están vendiendo. La vajilla también ha sido vista ya en México y de ahí la estoy vendiendo a restaurantes. Estoy orgullosa de ser alfarera, soy del municipio de Cosautlán y quien quiera venir a tener una experiencia con el barro, bienvenidos al taller Coatlicue. Ha llegado el momento de despedirnos. A nombre de Orgullo Veracruzano, muchísimas gracias y hasta la próxima. Hola Veracruz, muchas
muchas gracias por sintonizarnos una vez más en este su programa Consentido. Y bueno, pues ya estoy aquí de nuevo con ustedes. Estuvimos el martes pasado platicando un poquito de lo que eran premios Hola Veracruz. Y bueno, pues aquí pueden ver, miren, aquí tengo este premio que está súper padrísimo. Este es de la edición 2020. Así que, pues vamos a volver a platicarles un poquito a las personas que se lo perdieron y que no saben qué es Premios Veracruz y cómo se maneja. Así que, pues bueno, quiero darle la bienvenida a Eloy, que nos platique un poquito el señor creador de estos premios. Hola, ¿qué tal, Toño? Buenas tardes, gracias por la invitación y gracias por aceptarnos venir aquí. Pues bueno, pues estamos aquí porque, bueno, se ha suscitado una serie de comentarios, sí, en los que la gente está preguntando y está teniendo algunas dudas acerca de cómo se otorgan estos los premios Hola Veracruz, que ya llevamos 8 años organizándolos. No somos advenedizos ni somos primerizos. El año pasado fue de manera virtual y se les pidió a los participantes o a los aspirantes a obtener esta presea un video donde ellos agradecían el haber obtenido esta premiación. Se les pidió a todos. No hubo exclusividad para nadie. También se les pidió el apoyo para que ellos nos ayudaran a promocionar el juguetoncito, que es la finalidad de esta premiación. ¿Qué es esto? Bueno, pues ellos con sus seguidores, hay muchos que tienen miles, hay muchos que tienen millones o tienen cientos. La idea era pues que nos apoyaran de esa manera para obtener nosotros más juguetes para llevarlos a la zona a la Sierra del Totonacapan, a esta zona de Papantla, donde, bueno, pues los niños pues escasamente les llegan juguetes de este tipo, que es lo que nosotros realizamos, ¿no? Claro, recordar que el premio Hola Veracruz, aparte de reconocer todo el talento veracruzano, jóvenes, adultos y ya más grandes, también apoya para el juguetoncito, para hacer feliz a muchos niños de la Sierra de Papantla, que posteriormente estaremos viendo y les estaremos compartiendo toda la información. Claro, pero para eso es. Y ahí están las evidencias, porque nosotros no tenemos nada que esconder. Ahí están los premios Hola Veracruz, están las fotos, están los videos, están los ganadores, todos los que mandaron los videos, ahí están, y fueron los que obtuvieron el premio. Pero también se les pidió a los que iban a resultar ganadores, esto fue previo a que resultaran ganadores, que ellos tenían que costear el envío del premio hasta su municipio, su lugar, y si tenían la posibilidad de venir a Poza Rica, pues que lo hicieran. Claro. Sin embargo, bueno, pues eso ya dependía de cada ganador. Eso fue lo único y fueron los requerimientos que se les hizo, porque el año pasado fue de manera virtual. Este año, bueno... Que se creció más, ¿no? Exactamente. El año pasado creció de más. Hace 2 años fue cuando como que se expandió. Ajá. El año pasado fue mucho más por la cuestión virtual. Y en este año, bueno, estamos recibiendo muy buena respuesta de toda la gente talentosa veracruzana, que realmente vale la pena reconocer, aplaudir. No todos pueden ser ganadores, y el lineamiento para obtener los premios en estos momentos no... Quiero que aclarar mucho el punto, porque mucha gente piensa que los premios son por votación. No son por votación. No decide el público, porque el público, de repente somos fans y de repente queremos que ganen nuestros favoritos y ganen nuestros amigos o a la gente que admiramos. No es por ahí, porque hay mucha gente que a lo mejor tiene miles de fans. Hay otros que tienen cientos, o hay algunos que tenemos uno, como en el caso mío, que nada gracias, más mami, mi mamá mami, es gracias. Mi fan. Entonces, no podría ser apto para obtener un premio. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? En estos momentos, esta semana y la siguiente semana, estamos viendo el panorama a nivel estatal de quiénes podrían ser propensos a obtener esta premiación. Obviamente, si ustedes mencionan en una categoría, por ejemplo, qué sé yo, ecología. En ecología, tiene que dedicarse a hacer labores ecológicas, tiene que a lo mejor haber inventado un producto ecológico, tiene que apoyar causas ecológicas. Y no quiere decir que todo lo tiene que hacer una misma persona. Cada quien puede tener una distinta actividad, pero realizarlo de esa manera. El año pasado, nuestros amigos de Tecolutla, que se dedican al cuidado de las tortugas y todo, las tortugas marinas del Totonacapan se llaman, ellos obtuvieron este premio. ¿Por qué lo obtuvieron? Porque ellos a lo largo del año y todo con la pandemia encima, perdieron a uno de sus integrantes. Bueno, todo esto hacen y preservan el entorno natural.
que eso es. Y en cada una de las áreas tienen que dedicarse a esa actividad. Yo no puedo poner, yo soy, por ejemplo, yo soy, me voy a poner como periodista y no ejerzo mi periodismo. Solamente porque soy periodista, estudié periodista, tengo años en el periodismo, no, y si este año yo no hice nada o no ejerzo el periodismo, no cuenta porque no estoy ejerciendo mi profesión. En el caso, por ejemplo, de los maquillistas, ¿quiénes son los maquillistas? Aquellos que se dedican a maquillar a las reinas de belleza, a las novias hermosas, claro, a las quinceañeras hermosas, que dan cursos de maquillaje profesional, que los contratan en Liverpool, en otras casas, en cadenas nacionales, grandes, o que andan en ese ámbito de la belleza. Esos son los maquillistas. Eso es lo que nosotros queremos aclarar hoy, porque se suscitó por ahí de que, ay, que no respetan la votación o que los premios son vendidos. Yo quisiera que aclararlo así, porque estamos dando la cara y estamos diciéndole a la gente, los que han obtenido algún premio o la Veracruz y los premios Juventud también, que si les hemos cobrado algo, que vengan y que lo hagan público. Por eso no hay ningún problema. Claro. Nosotros aquí somos muy claros, les mandamos todos los requerimientos. Este año las personas que no puedan acudir a la premiación y que son de fuera y que nos avisen que no van a venir a la premiación, les vamos a pedir de la misma manera un video para que lo manden en caso de resultar ganadores, porque el evento va a ser presencial, sí, pero tenemos que saber quién ganó y tenemos que conocerlo esa noche, sobre todo la gente que se vaya a dar cita. Claro, y que la gente sepa que pues hay gente que los elige, ¿no? De acuerdo a su trabajo, lo que están revisando. Y bueno, pues por ahí se está revisando toda la información que ustedes manden, por eso son solamente 2 semanas para que sea de manera expresa, entonces casi casi tenemos los resultados el mismo día, ¿no? El mismo día tendremos que nosotros que estar checando para ver y dar a conocer a los que finalmente resultaron ganadores. Obviamente también analizamos y estudiamos el perfil de cada persona. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que luego gente, como te decía, bueno, nominan a quien ustedes gusten. Pero si no se dedica a eso, pues no puede ser apto para estar nominado en esa categoría. Claro. A lo mejor, pues tenemos muchos amigos o son muy talentosos también en su ramo y no encajan en alguna categoría. Nos pueden preguntar y con todo gusto nosotros se los aclaramos también vía inbox, porque así ha ocurrido con distintas personas que me dicen, bueno, es que yo me dedico a esto, ¿en qué puedo o en qué la gente me puede apoyar? Bueno, mira, tenemos estas categorías donde tu trabajo puede entrar. En este caso, bueno, pues a lo mejor no mencionamos todos porque se haría muy, muy, muy gigante, pero metemos a las personas o les sugerimos dónde pueden participar ellos. Así es como se hacen los premios Hola Veracruz y todo es muy claro. Al finalizar, ahora se analiza el trabajo, se dan a conocer los que son nominados, los 6 nominados de cada categoría. Se analiza también, posterior a eso, el trabajo que realizaron a lo largo del año. Obviamente hay mucha gente que no contesta y no te manda los testigos o no te manda evidencias y uno tiene que hacer la labor. Cuando no te contestan, ¿qué quiere decir? Pues que no les interesa estar en los premios Hola Veracruz. Claro. Nosotros trabajamos con la persona que realmente está comprometida con Veracruz, con mostrar su talento y que tenga sobre todo empatía con las personas de escasos recursos, que es donde nosotros vamos a entregar estos juguetes. El juguetoncito es el pretexto de los premios Hola Veracruz. Nosotros aquí ni siquiera cobramos un acceso por asistir a los premios, porque por ahí decían que es que los premios son vendidos. No son ni vendidos ni regalados. Cada uno de los talentos veracruzanos que participan año con año son elegidos. En este caso, bueno, la gente los está mencionando. Si no se llena el cupo de los 6 aspirantes en cada categoría, nosotros tenemos que visorear el panorama estatal o regional en la zona norte de Veracruz, que es donde nosotros nos ubicamos, y ponerlos en la competencia, porque también hay gente que a lo mejor no se atreve a pedirle a sus amigos que los nominen o no se enteran de esta premiación y ya nosotros nos encargamos del resto. En este caso, bueno, se unieron a nosotros una consultoría que
valida las premiaciones a nivel internacional. Y bueno, pues les damos la más cordial de las bienvenidas. Posteriormente vamos a estar haciendo algunos trabajos con ellos. Ellos van a certificar la premiación de acuerdo a los perfiles, porque sí es cierto. O sea, tienen que dedicarse a, lo vuelvo a repetir, tienen que hacer ese trabajo que nosotros estamos visoreando y estamos pidiendo año con año. Y bueno, pues esa es la realmente lo que nosotros hacemos en los premios Hola Veracruz. Y bueno, pues ya estamos a escasos días para cerrar todo lo que está ocurriendo. Bueno, aquí hay una situación y aquí están los comentarios, lo están viendo, y es por una situación que se da el año pasado con una persona a la cual nominaron y estuvieron pues haciendo mucho ruido, ¿no? Así es. Lo cual es muy padrísimo porque nos llamó la atención la gente que tenía. Que incluso obtuvo un premio el año pasado, claro, esta chica, que por lo cual se hizo todo este asunto de redes. Y bueno, de redes. Está, mira. Dice la promotora, no voy a decir el nombre, dijo que le pedían una cuota y un monto requisito, que por eso rechazaron sus premiaciones. De que nos mande la captura. Claro, claro. Y aquí tenemos nosotros las capturas. Bueno, que lo haga público, ¿no? Ajá, que lo haga público, y con gusto nosotros aceptamos que le pedimos alguna cantidad. En ningún momento se le pidió, se le dijo que pudiera apoyarnos promoviendo el juguetoncito, y que si ella quería también podía juntar juguetes y mandarlos o hacer una donación, como lo hemos dicho en todos los programas. Como a todos los ganadores siempre se les pide que nos apoyen para el juguetoncito, juntando sus juguetes, haciendo una donación, que lo han hecho y los resultados han estado. Es lo único que se le ha pedido, de ahí en fuera no se le pidió más. Y pues bueno, fue la situación. Y lo único que se les dijo es que tenían que costear el envío del premio, claro, hacia donde ellos se ubicaban, porque bueno, pues el juguetoncito Premio Sola Veracruz no tiene los recursos suficientes como para mandárselos o para mandarles a traer en un jet privado o en una Suburban privada para que vengan y asistan a los Premios Sola Veracruz. No, aquí se hacen las cosas de corazón y se hacen de manera altruista. Entonces, bueno, por ahí también una persona me preguntaba en la mañana, oye, es que me dijeron que tiene un costo posterior a esto. No, no tiene ningún costo. Ustedes pueden venir a Poza Rica, pueden acudir a la premiación. La entrada a la premiación es un juguete o los juguetes que quieran. Claro, ¿no? Porque es la finalidad apoyar al juguetoncito y nada más. Así es, bueno, pues aclarado este punto, le damos la más cordial de las bienvenidas a todas las personas y a todos los talentos veracruzanos, quienes quieran competir y quieran estar junto con toda esta gente, porque hay mucha gente que es muy querida, incluso esta niña también es muy querida por mucha gente, y respetamos todas las opiniones. Y claro, lo único que no se vale es manchar el trabajo de los demás. Porque pues estamos haciendo un trabajo honesto, limpio, y pues bueno, aquí Eloy ha trabajado muchísimo para que estos premios estén saliendo adelante y realmente reconozcan el talento, porque en la zona no se hace ninguna otra gala, no se hace otro reconocimiento como este, así que pedimos solamente el respeto que Premios Hola Veracruz y Premios Juventud también se merecen. Para seguir pues en esta amistad, ¿no? Digo, así que es, nosotros, bien, digo. Incluso esta niña es muy talentosa en lo que hace, es influencer, ese es el término que se debe de usar con ella, porque eso es lo que se dedica. Existen otros premios que a lo mejor es en donde puede encajar, en donde encajan los influencers, que se llaman Premios Elliot, que acaban de ocurrir hace 2 meses, si mal no estoy, y bueno, pues ahí es donde tienen que estar las gentes tan maravillosas como ellos, que tienen millones de seguidores y que pues más gente se va sumando con su trabajo, y respetable. Nosotros respetamos a toda la gente aquí, y bueno, pues les estamos dando estas explicaciones porque nos han pedido a través de redes sociales que nosotros hagamos esto y que le digamos a toda la gente cómo es que se maneja. Y lo vuelvo a repetir, los premios Hola Veracruz no son ni vendidos ni son para nuestros amigos, es para la gente que realmente ha trabajado en todo este año 2021, y ahí es lo que vamos a ver muy pronto en el mes de diciembre, que es cuando se va a realizar esta gala de premiación. Y bueno, pues gracias, Eloy, por aclarar esto. Y bueno, para seguir con el programa, pues queremos entregar los reconocimientos. Vean por aquí, ahorita se los van a enseñar, tenemos los reconocimientos de Premios Juventud. Ahorita les vamos a preguntar, porque mira, por aquí siguen los comentarios, pero ahorita que ellos les platiquen un poquito la dinámica que se llevó con ellos, porque también bueno, yo me voy, Peñito, te dejo, porque yo tengo que estar allá en controles, y bueno, ya solamente era para aclarar, un saludo a todo, abrazo y amor para todo el mundo. Y bueno, pero antes de que ellos lleguen, nos vamos a un comercial y enseguida regresamos, así que no te despegues, que esto es Hola Veracruz.
Pues ya estamos de regreso y aquí están mis amigos de Harry Blues Band, que fueron ganadores del dúo o grupo de música en Premios Juventud, que se realizó hace un par de semanas. Y bueno, pues la pandemia nos impidió hacerlo de manera virtual, de manera presencial, así que lo hicimos de manera virtual. Y pues bueno, antes de comenzar, quiero entregarles su reconocimiento, que aquí se los paso, véanlo, a ver quién lo recibe por ahí. Vean, por eso tardaron un poquito, perdón, porque estuvieron preguntando y bueno, aquí está, por eso tardaron, pues están hechos muy bonitos, ahí no, está, gracias. El reconocimiento de Premios Juventud 2021, que esta es la segunda edición que realizamos, estamos muy contentos de toda la respuesta que tuvimos a través de la página y de todo el grupo de estilos.com. Y bueno, pues gracias, bienvenidos, preséntense. Gracias. No, pues muchas gracias aquí al staff, a todo el equipo, pues por la invitación y obviamente por la entrega del premio, ¿no? Yo considero que es un buen, ¿cómo se le puede decir? Pues como un obsequio, ¿no? Para seguir adelante en el trabajo que llevamos, ¿no? Adán Casados aquí presentes. Sí, no, pues muchas gracias por el premio, de verdad, les quedó muy bonito. Viendo los que fueron los de años pasados y sí, han estado muy bonitos. Al igual que los eventos, tanto en presencial como ahorita en línea, les han quedado muy bien. Gracias, gracias. Yo también quiero agradecer, ¿no?, a ustedes por este reconocimiento que, pues, nuestro trabajo habla por ello, ¿no? Claro, y llama mucho la atención porque, bueno, esta categoría de ustedes se lanzó a concurso de likes. Y bueno, tuvieron muchísimos likes. Cuéntenos cómo se sienten con esa respuesta de la gente. No, pues fíjate que muy bonito, ¿no? O sea, sentir ese apoyo, claro, de las personas, ¿no? Sobre todo los amigos, de la familia, ¿no? Y entonces, pues bueno, consideramos que la respuesta fue pues muy buena, ¿no? Bastante, bastante. Entonces, pues hay que agradecer, ¿no? También ese premio no solamente es de nosotros. Creo que consideramos que pues todos quienes aportaron para lograrlo, pues es en parte de, ¿no?, de cada uno de ellos. Claro. Pues, ¿cómo lo hicieron? ¿De repente, no sé, mandaron mensajitos o cómo fue? Oh, pues, bueno, luego pasa de que... La verdad, luego me entero como que despuesito. Adán, él es el que, pues, sí, empieza como que a publicar y de ahí familiares y después digo, ¿qué? ¿Entramos en qué? Y pues ya empiezo yo a movilizar todo. ¡Wow! Sí. Oigan, y para entrar, bueno, ahí sí no supimos cómo estuvo la jugada cuando estuvieron nominados. ¿Ustedes se autonominaron o alguien los etiquetó y de ahí empezó todo? De hecho, yo el primer comentario que recibí de mi página, que mencionaron la página, pues fue creo que de un amigo, de una tía, creo que no fue Virginia Casado, mi tía Vicky por ahí, que fue la que me mencionó. Y pues ya de ahí, a partir de ahí, pues varias personas también comenzaron a mencionarnos. Yo la verdad no había visto la fecha exacta. Pero pues qué chido que pues hayan visto ellos primero nosotros y ya pues hemos empezado a comentar, ¿no? Entre todos pues es un equipo, ¿no? Y pues creo que... Sí, porque, bueno, dejaron a los demás por mucho. O sea, fue un concurso de... ¿Cuántos días? Fue como de 2-3 días, sí, creo. Y los dejaron, digo, por mucho, porque como les platicamos ahorita, hay gente que tiene muchísimo talento, muchísimos seguidores y por el talento habla, ¿no? Digo, los otros pueden tener tal vez menos y bueno, es un poquito disparejo, pero sí, qué bueno que la gente pues tiene esta respuesta para con ustedes. Así es, sí. Y es, pero como dice, ¿no?, mi hermano, es parte del trabajo que sabemos, hemos llevado y pues habla por nosotros, ¿no? Es lo más importante. Sí. ¿Cuánto tiempo llevan en el medio, como Harry Blues Band? Pues ya llevamos como... Como 3 años ya, ¿no? O sea, llevamos ya un poco más de tiempo tocando cada quien individualmente. Pero okay. Antes éramos Adán y Alexis Casados. Actualmente, pues ya nos pusimos el nombre de Harry's Blues Band, principalmente porque nosotros tocábamos mucho blues en las presentaciones. Entonces, pues bueno, esa era la idea y pues sí, es como nos conocemos actualmente. Pero ya como 3 años más o menos llevamos ya con este proyecto. Con este proyecto de Harry's Blues Band. Decir. Oye, ¿y de dónde el nombre de Harry's Blues Band? ¿Cómo se les ocurrió? Ah, si quieres. Digo, está muy pegajoso el nombre. Bueno, a mi hermano desde hace mucho le dicen Harry, ¿no? Y como sabían que yo era hermano de él, a mí también me empezaron a decir Harry.
Ah, ok. Es que pues ambos nos dicen Harry. Bueno, en la secundaria nos dicen así. A mí está la prepa. Así me decían. Y pues, por eso lo hicimos con el Harry. Pero bueno. Sí, porque yo antes de chico veía mucho Harry Potter. La neta, era muy parecido. De hecho, era de chaparrillo, así. Entonces, mis lentes. Y era yo un Harry, ¿no? Harry total. Y ya pues era el Harry, ¿no? Oye, qué y chido, así, ¿eh? Pues de ahí nació, ¿no? Y éramos pues que tocábamos mucho blues y los Harris Blues Band, la banda de los Harris. ¡Órale! Oye, no me sabía esa de Harry Potter, yo esperaba por otra cosa. Digo, no, nada, por Harry Potter. ¿Y cómo te llamaron, cómo te integraron a este grupo? Oh, eso es pues, bueno. A ver, cuéntanos. Pues bueno, yo anteriormente sí tocaba lo que era el instrumento llamado djembe. Pues ahora sí que con ellos todavía no implementaba como que ese instrumento. Y pues bueno, entre conocidos me parece fue, y entre la plática, pues llegamos a la idea de que igual pues nos viéramos un día, intentáramos practicar, porque es lo que veo que él hace, por ejemplo, él conoce a alguien y pues le intenta como que a ver qué se puede sacar, ¿no? O sea, entra conmigo, he visto que también con otras personas, y jálate para acá, y pues ahí estamos todos ensayando. Con ellos fue que aprendí a tocar los bongos. Aún no sé mucho, o sea, tampoco voy a decir, ay, soy experta. Ya, pero ya la agarré. Pero pues ya, ahí medio la agarré la onda. Pero sí, con ellos fue que, como que fui desarrollando un poco más en las percusiones, ya una vez ensayando con ellos. Órale, qué padre. Entonces, gracias. ¿Conoces gente que le ves talento así y los jalas? Sí, de hecho sí, a mí me gusta mucho, porque te digo, ¿no? Conocer muchas personas que la neta pues sí les gusta andar tocando, ¿no? Porque a mí lo más importante que me gusta de un artista es que también lo viva, ¿no? Y ya, pues, vi a Maya, que tocaba djembe, he visto también al que también participa con nosotros, un cantante y guitarrista, un escritor también, entonces, he conformado mi equipo y, pues, hemos ido ya como que creciendo este dueto de los Harris, ¿no? Ok, pues, qué padre. Y han estado trabajando, me imagino que antes, previo a la pandemia, ¿cómo estaban trabajando? Pues, un poco difícil, porque, de hecho, a nosotros nos gusta mucho más la cuestión de los eventos en vivo, ¿no? ¿A quién no? Entonces, sí, pues, claro. También Alexis te puede contar un poco más de cómo estuvo ensayando más rato en la casa, ¿no? O sea, no era tanto de presentaciones, pero sí eran mucho de ensayos. Ensayamos más entre nosotros. Entre nosotros, básicamente. Y era así, ¿no? Como nos íbamos armando. Sí, ¿no? Que la vez pasada creo nos platicabas de eso, que vivían en la misma casa y tocaban, ¿no? Practicaban. Así es, hasta la noche, ¿no? Hasta la noche. Lo bueno que los vecinos todavía no se hartan, ¿eh? No, está bien, está bien. Ahí son comprensivos les gusta la música. Así es. Que no. ¿Cuántos son en Harry Plus Band? Pues originalmente somos 12, mi hermano y yo, y pues con los que hemos integrado ya en colaboradores, pues ya somos 5 en total, 5 personas. ¿Cinco personas? 5 personas. Ok, entonces nos faltan 2. Sí, estas personas no pudieron por cuestión de trabajo, pero pues sí le mando un saludazo a Dan García, a Rino y ya, pues nada más hay 2 que claro, que Rino estuvo con nosotros también la pasada. Aquella vez, ¿no? Es parte de. Órale, qué padre. Y bueno, pues ahora con el tiempo de la pandemia y con todo lo que han estado viviendo, ¿qué esperan pues para este siguiente año? Digo que estamos a terminar, ya empezamos con todas las preguntas. Pues más presentaciones en vivo, ¿no? Primero que nada. Ya presentaciones en vivo. Sí, sí, ya se extraña. No, es que sí, o sea, también es un proceso, ¿no? Siempre he dicho, ¿no? A veces un ensayo, presentación, pero luego como que estás ensayando y dices, ¿en dónde voy a ver a la gente? ¿En dónde voy a sentir a la gente en vivo? Claro. ¿No? Entonces siempre le falta, ¿no? Pero pues sí, como te hemos comentado aquella vez, lo más importante siempre es como que poder nosotros seguir creando, ¿no? Crear canciones y posteriormente grabarlas para ya tener un material todavía más compacto. Sí, claro. Entonces lo que para nosotros lo más importante es lo que viene es grabar y crear material todavía. ¿Han hecho alguna presentación en alguna plataforma? Sí, hemos tenido un par. Una de ellas fue con los amigos de Transformación Juvenil de aquí de Coatzacoalcos. Ah, ok, sí, sí. Juan Gachús. Y a partir de ahí tuvimos otra con Entre Amigos de Último Verso, que fue también una transmisión online para ellos también, entre varias bandas de Costa Rica. Ah, qué padre. Así fue. ¿Y cómo les resultó? ¿Cómo la viste? Estuvo muy padre, la verdad. ¿Sí? Sí. Digo, no es lo mismo, ¿no? Porque no pueden sentir como que esa emoción, es ¿no? Es muy tedioso, aparte de estar controlando todo acá. Sí, el audio, sí, todo lo que tienes que controlar, entonces es un relajo. Sí, ahí pregúntenle, Luis, miren. Sí, es el de la pantalla, ahí moviendo todo. Sí, me imagino, ¿no? Digo, no es nada fácil estar ahí. Tienes que hacerle de músico, de controlador, de presentación. Todo. Ahí andar moviendo todo el escenario, ¿no? Exacto. Sí, es un poquito difícil. Pero pues qué bueno, porque eso los ha llevado a que mucha gente los conozca, ¿no? Principalmente
¿Cómo fue que creció la banda? O sea, con las presentaciones o por medio de ustedes, ¿cómo fue que ha ido creciendo? Pues básicamente, pues fíjate que crear muchos videos en vivo, subir videos tocando cosas así, pues algunas canciones otras, y de esa forma a muchas personas, cuando creas contenido creativo, de calidad, pues, que de calidad, ajá, a las personas se vende, digamos que se vende solo ese material. Ahora, a las personas que en verdad les gusta la música o lo que podemos crear nosotros, van y lo comparten, ¿no? Entonces fue así como ella también nos llegó a ver en su momento. Sí. También Alexis. ¿Ya los conocías? Guitarra, ya sé. Pues creo que sí lo llegué a escuchar. De hecho, en el evento que comentas, en el último verso, me parece, ahí lo llegué a ver. Entonces, pues, buenas noches a todos los que estuvieron ahí participando. Ya después, pues ahora sí que empezamos como que más ese contacto, esa colaboración. Así es. Ah, ok. Entonces es reciente que te integras con ellos. Ajá, sí. Yo aún soy reciente. ¿Cuánto tiempo llevas? Ya como medio año o más. Más o menos. Sí, algo así. Qué padre. Entonces, sí, la medio pandemia año. Ayuda. Y fue como el plus, ¿no? Digo, para el concurso de likes fue como físico plus para ellos, ¿no? Ahí está Maya comentando, ¿no? Pero sí, ¿no? No, la verdad, sí, como músico, pues sí es un gran aporte, una percusión. Sí, bueno, oigan, nos hubiera gustado que hubieran tocado un poquito aquí en vivo. Digo, ya les vamos a contar lo que pasó, pero pues por una cuestión de ahí de tiempos que tuvimos, bueno, ya no trajeron sus instrumentos, pero pues esperemos que a la próxima puedan venir, puedan platicar y puedan volver a tocar un poquito de la música. Claro, que pues bueno, como ya vieron, tenemos Premio Sol a Veracruz, que se realiza en próximas fechas. Todavía no tenemos la fecha exacta del día, pero obviamente están invitados a Premio Sol a Veracruz, también a concursar en Premio Sol a Veracruz ahora, porque vean, están padrísimos estos premios, vean. Sí, bueno. Y llevan mucho reconocimiento, entonces, pues bueno, aquí está para que participen nuevamente. Y también hacerles la invitación a que se unan también al juguetoncito, que el día del evento lleven uno o todos los juguetes que ustedes quieran y nos apoyen para ir a la sierra también de Papantla y entregar estos juguetes posterior al 6 de enero. Así que, pues bueno, muchísimas gracias, chicos, fue un gusto tenerlos. No, esperamos nos acompañen también en Premio Sol a Veracruz. Y bueno, ¿algo más que quieran decir? ¿Sus redes sociales? ¿Dónde pueden escuchar la música y todo? Bueno, nos encuentran como Harris Blues Band en Facebook, Instagram y en YouTube también, y en Spotify, Harris Blues Band. Y pues bueno, creo que serían las redes. No sé, Maya, si quieres comentar alguna más. Pues creo que serían todas las redes de la banda, ¿no? Sí. Ok, ahí estén pendientes de ellos, que pues nos van a dar muchísimas más sorpresas en lo que resta del año. Y pues bueno, muchísimo éxito y los esperamos pronto. Muchas gracias. Amigos, vamos a un corte comercial y enseguida regresamos, que esto es Hola Veracruz. No se despeguen.
Detrás de cada todo lo que estamos platicando, bueno, ya entenderían un poquito. Pero bueno, pues gracias por continuar aquí conectados a través de Hola Veracruz y de toda la cadena de Grupo Es Noticias. Estamos muy contentos. Y bueno, pues aquí tenemos a Karen Suárez también, ganadora de un reconocimiento de Premios Juventud 2021. Y estamos muy contentos de tenerte aquí. Y ahorita nos va a contar un poquito de lo que hace, pero por aquí hay muchos saluditos, pero aquí había uno de los amigos de Cucaramácara, que dice que están muy contentos y pues bueno, nos van a ver en Premios Hola Veracruz. Claro que sí, están invitados a Premios Hola Veracruz y saludos hasta Álamo. Y bueno, antes de empezar la plática, quiero entregarte este reconocimiento, aquí sí lo entregué bien, miren, ya, este reconocimiento. Gracias. Que es por parte de Mujer del Año, o Joven del Año, pues por ese trabajo que estás realizando como reina de belleza. Cuéntanos un poquito de esto. Gracias. Hola, mucho gusto a todos los que nos ven. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por aceptar. Pues ahora sí que muy feliz, la verdad. Fue un premio que me cayó de sorpresa y pues ahora sí que la entrega fue en días que yo estaba en el concurso internacional y pues obviamente no pude asistir. Pero pues ya estamos de regreso y ahora sí que muy feliz. Muchas gracias por el premio y pues un honor, la verdad, que me hayan considerado para esto y pues un honor doble, pues, por haberlo ganado. Sí, fue un reconocimiento. Pues bueno, esos reconocimientos son para personas como tú que están haciendo pues alguna actividad, ya sea modelaje, políticos, ecológicos, emprendedores, y que estén sobresaliendo. Y bueno, en ese momento en el que se hace Premios Juventud, porque por la pandemia lo tuvimos que atrasar, tú ganas el nacional y te vas al concurso internacional. ¿A dónde? Al Salvador. Al Salvador. Sí, el mes pasado. Pues ahora sí que representando a México junto con tres niñas más, que era Team México y Team Imi Riviera Maya, también representando a México. ¡Órale! Y cuéntanos, ¿qué lugar tuviste? Bueno, quedé como segunda finalista a nivel internacional, así que todo bien. Y que no, pues, es nada mal el lugar, segunda finalista. Y de hecho igual la Team México también quedó en segunda finalista, así que la verdad regresamos súper felices y pues muy orgullosas. Sí, lo platicábamos ese día con Vanessa Miranda, que bueno, la zona norte es una cuna de reinas de belleza, y bueno, aquí el ejemplo de una pequeña que está haciendo muchísimo y que todavía tiene muchísima carrera para llegar a ese primer lugar, que sí se puede, y yo estoy seguro de que el próximo año lo podemos lograr. ¿Cómo te sientes en este mundo del modelaje? ¿Es la primera vez que lo haces? Tiene unos pocos años que empecé, de hecho inicié por parte del Cotorreo Estudiantil. Y ahora sí que fue lo que me fue impulsando a todo este mundo, porque pues es otro mundo, la verdad, es muy diferente estar nada más viendo concursos y así, a vivirlo y vivir toda la experiencia. Y pues es difícil, ahora sí que es difícil, es trabajo duro, una preparación integral, como siempre lo dicen. Y pues ahora sí que me siento muy feliz de todo lo que he logrado, de mi crecimiento personal y profesional, y pues súper agradecida siempre con todo el equipo, con mi familia, con amigos. Ahora sí que es un logro muy satisfactorio. Claro, ¿no? Y con toda la gente que te ha apoyado, porque como dices, creo que no es nada fácil. ¿Qué es lo más difícil de la carrera de modelaje? Saber caminar bien. ¿Sí? ¿Te costó? Sí, pues es que en sí es difícil todo, pero obviamente cada quien tiene sus puntos débiles. Mi punto débil principalmente siempre fue la oratoria, que me costaba mucho, me daba mucho miedo hablar. De hecho, las primeras invitaciones que tuve, ahora sí que fue la cuando... La primera vez que vino nunca, ¿o? Mira. Atacando, bueno, atacando. Sí, de hecho, la primera vez que vine aquí fue cuando fue mi coronación como Veracruz Riviera Maya para irme a Nacional, en México. Pero de plano, o sea, no quería hablar, me daba mucha pena, me daba mucho miedo. Venía también junto con mis compañeras y pues también íbamos a competir al mismo concurso unas que otras. Pero era un terror, era un pánico, la verdad. O sea, no me gustaba hablar, no lo disfrutaba ni nada. O sea, no estaba como preparada para ahora sí que de no hablar nada ni salir en ningún lado a hablar y hablar y hablar en todos lados. No. Pero pues ahora sí que cada quien tiene su punto débil, principalmente ese fue el mío.
que ahora no me callo. Está bien. Sí, pero pues todo es difícil, pero todo requiere su tiempo, su dedicación y todo se puede. Sí, ¿verdad? Y obviamente, pues, a las niñas que te están viendo, ¿qué les dirías? Digo, hay muchas pequeñitas que tal vez te están viendo, muchas mamás que tal vez tienen un poco la ignorancia de qué es el mundo del modelaje, ¿no? Digo, tenemos otra cosa errónea de lo que tal vez es, de cómo se maneja, y bueno, tú puedes decirle que no, tu mami aquí está con nosotros, que siempre te está apoyando. Sí, pues, ahora sí que, bueno, principalmente una como principiante o sin saber nada de este mundo, siempre está el miedo, pero el miedo siempre está en todos lados. Yo creo que es algo que tenemos que dejar de lado y pues si realmente nos gusta y nos apasiona este mundo, que nos aventemos a vivir la experiencia, a conocer, a todo eso, porque conoces mucha gente, conoces muchas cosas nuevas que obviamente no sabías, experiencias, aprendes mucho y pues siempre te va a servir para algo. Y pues ahora sí que siempre quédate con lo bueno, pero yo sí te recomendaría que si tienes ese miedo de querer entrar a algo, pero ese miedo no te deja, que lo dejes de lado. O sea, es una experiencia padrísima que yo siempre voy a volver a querer repetir y demás, porque es un aprendizaje increíble que yo valoro muchísimo. Claro, y está, pues como ella lo dijo, quédense con lo bueno y obviamente siempre estén preparando. Porque es algo muy padre, digo, yo lo he visto a lo largo del tiempo que llevo aquí, de conocer a las chicas como tú que han pasado por este programa y que, bueno, las hemos visto triunfar y seguir ahí en el mundo del modelaje, porque es algo muy padre, la verdad. También creo que tenía otra idea errónea de cómo se manejaba, pero bueno, aquí lo hemos visto como Eloy, todo el grupo que está con estas chicas, las ha manejado y es un trabajo padrísimo, padrísimo, y todo el equipo que las apoya, ella de verdad que es algo distinto y gente preparada, gente que se prepara en estos temas y bueno, que aquí están los resultados, un segundo lugar a nivel internacional, bueno, pues no es nada malo, es muy bueno y siendo una primera ocasión, podríamos decirlo así, sí. En estos concursos, entonces está súper bien, pero cuéntanos qué tal allá, cómo es la dinámica con las demás chicas, porque pues bueno, van varias chicas más, cómo es la dinámica, cómo fue todo el proceso allá. Ahora sí que toda experiencia empieza desde que representas a Poza Rica, digamos, porque yo inicié en esta marca representando a Poza Rica. Y ahora sí que pasas por un concurso, a veces municipal, a veces estatal, porque yo no pasé el estatal porque por la pandemia no se pudo y me fui directo al nacional representando a Veracruz. Y pues ahora sí que empieza desde conocer a las niñas, ver cómo son, conocer a su equipo y obviamente también a tu equipo, prepararte. Es una experiencia muy padre. Pues ahora sí que hablando del internacional, nos llevamos súper bien todas las niñas. Eran varias de muchos países, Guatemala, Honduras, El Salvador, obviamente. Pues es una química que sientes con todas. Obviamente siempre te vas a llevar con una más que otra y demás. Pero la experiencia de conocer también gente de allá, conocer el país, conocer a las niñas y a su equipo, es una experiencia que jamás se te va a olvidar, que valoras mucho y que aprendes muchísimo también y te diviertes sobre todo. Es lo más importante, yo creo, porque si no disfrutas lo que haces, no tiene caso que estés ahí. Claro, ¿no? Principalmente eso, disfrutar y bueno, pues echarle muchas ganas. Y sí, pues la convivencia es mucha. ¿Cuántos días fueron? Fue una semana. ¿Una semana? Sí. ¡Wow! ¡Qué padre! Me imagino que aparte de estar practicando y de estar ahí con todo este proceso que lleva, también salieron un poquito, ¿no? Muy poquito por lo mismo del tema de la pandemia, pero sí, nuestro director nacional, le mando un saludo, por cierto. Pues ahora sí que nos ayuda mucho en el tema de que nos demos a conocer, juntándonos con otras páginas que también se les suele llamar misólogos, que ahora sí que estudian los certámenes de belleza y todo esto, y pues nos dan a conocer igual páginas que llegan de la nada a tu vida, que igual tuve mucho apoyo de ese tipo de páginas, que les agradezco un montón, porque siempre te va a servir para darte a conocer, para que la gente te vaya viendo y obviamente pues te apoye. Claro, ¿no? Y eso es lo principal, que se note el apoyo y obviamente creo que tuviste muchísimo apoyo de México, de las páginas, digo, yo estuve viendo por ahí un poquito de la premiación y el apoyo se siente padre, pero ¿qué sentías tú en ese momento? Es unos nervios y una emoción al mismo tiempo, porque estás llevando el nombre ya no de un municipio ni nada, sino de un país. Y pues ahora sí que obviamente siempre sientes presión o esa ansiedad antes de salir al escenario, pero ya cuando estás ahí, ya cuando estás diciendo, no, pues es que ya soy México y yo vengo a demostrar lo que es la mujer mexicana, no, pues te da mucha emoción, dices mucho orgullo y obviamente le agradeces muchísimo a tu equipo, a tu familia, a tus amigos, que es ese impulso o
Ese empujoncito, claro, que cuando te das así como bajones, así que obviamente todos los tenemos, es normal. Sí, 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 claro. Pero lo importante es siempre verle el lado bueno a todo y salir adelante. Qué bueno. Y en el tema de ahorita del apoyo, tu familia, cuando te dijeron que te ibas a un nacional, después a un internacional, ¿cuál fue la respuesta de tu familia? Digo, porque tampoco no es fácil, ¿no? Hay que apoyarte y acompañarte y pues hacer muchas cosas más, ¿no? Para todo esto. Sí, sí, sí. Pues siempre tuve el apoyo de mi familia y mis amigos, así que lo agradezco muchísimo. Y siempre, ahora sí que tenía esos bajones, esos decaídos, como de que es que ya no quiero participar, es que ya no me siento así como de que muy apta como para ir y demás. Pues siempre te dan ese ánimo como de que es que tú puedes, es que tú lo haces bien, no sé, o sea, son esos comentarios que siempre te van a ayudar. Y pues yo quiero muchísimo y agradezco muchísimo a toda mi familia, mi equipo, mis amigos, etc. Y pues gente que también, o sea, ni siquiera te conoce e igual te apoyan, eso es lo bonito, que también era lo que sentíamos allá, de que muchas páginas también nos andaban moviendo a las 4, que pues es bastante padre, porque son páginas que no pides, ahora sí, esas cosas, claro, que te llegan de la nada, y obviamente se agradece, sí, pero siempre tuve mucho apoyo, la verdad. Y qué bueno, porque imagínate, pues bueno, si no hubiera sido, nos hubiéramos quedado sin ese segundo lugar, que bien merecido lo tienes. Y pues es un trabajo arduo también. En este tema, tocaste un tema muy, muy importante, que yo creo que a muchas personas, a muchas jovencitas, jóvenes y a muchas personas, creo que hemos pasado por ese tema de un poquito de deprimirse en un momento, ¿no? La pandemia permitió muchísimo esta situación, el estar encerrados, el de repente frenar muchos proyectos, muchas cosas que llevaban nuestra vida. Lo enfrentaste con el tema de tus amigos, pero aparte, ¿cómo lo has ido enfrentando tú personalmente? A mí me pegó mucho porque iba a ser mi graduación de la prepa y ya no la tuve, y era como de que siempre había soñado con mi vestido espectacular y llegando a la fiesta y bien padre todo, pero bueno, no se pudo. Pero sí, obviamente la pandemia nos pegó muchísimo, tanto emocionalmente, tanto como en proyectos y demás, pero pues yo creo que ahora sí que hay que ver el tema de la salud emocional también, porque es muy importante, por mucha gente que se deprimió, mucha gente que estuvo triste, gente que tenía estrés ya de estar como encerrados. Pero últimas, fíjate que todos como que nos acostumbramos a estar encerrados y ahora es como que, al menos yo es como de que, ah, ya, o sea, ya mucho tiempo en la calle, vámonos, de regreso a la casa. Como que sí, el tema de la pandemia estuvo pesado, la verdad, en muchos ámbitos. Por ejemplo, mi concurso tampoco se hizo, el estatal y el municipal. Y pues, ahora sí que seguir adelante siempre, no tenemos de otra. Sí, y fue lamentable que nos hiciera, porque pues bueno, es padre, ¿no? También esa emoción, sí, de salir, de competir, como dices, es algo, vamos por algo pequeño primero para ir creciendo. Y bueno, creo que te quedaste con esas ganas de querer concursar en un municipal o en una estatal. Sí, porque obviamente siempre quieres vivir la experiencia, y yo fui obviamente invitada al concurso estatal de Veracruz, que fue hace unos meses. Ajá. Y pues convives con las niñas, pero las ves competir al mismo tiempo y les ves las ganas de cada quien y ves cómo están ensayando y demás. O sea, es una emoción que dices tú, yo quisiera estar ahí también. Y bueno, pues es muy diferente ir de invitada y obviamente sí convivir con ellas, a muy, pues verlo de otro lado y claro, saber como de que esta es mi competencia, tengo que mejorar en esto, no sé, o sea, es muy diferente. Pero igual es muy bonito también ver, pues ahora sí que lo que aspiran otras niñas y verte ahora sí que como su ejemplo. Claro. ¿Qué viene para ti en esto que resta del año y el siguiente que empieza? Uy, no sé, no quiero decir o adelantarme a nada. Pues ahorita tengo aún vigente mi título Miss Petit México, lo voy a entregar a mediados del año que viene. Y pues ahora sí que no quiero decirle que cierre esta etapa de concursos de belleza, porque me encantan y es algo que obviamente si niñas también se me acercan como de oye, quiero que seas mi asesora o algo así, con todo gusto. Y pues siempre me gusta como que impulsar pues a lo que tú siempre soñaste, claro, como que ver esas ganas también de las niñas como que oye, es que te quiero para que me ayudes en tal cosa, no sé, o sea, con todo el gusto yo lo hago porque es algo que disfruto, algo que me gusta ver cómo también las niñas van creciendo. Y de ahí pienso enfocarme en mis estudios nada más. Si es que se da la oportunidad de participar en un concurso de belleza, que lo veo tal vez lejano,
pues solo Dios sabe. Vemos todavía, ¿no? Todavía sí. Hay tiempo. Y sí, qué bueno, sí. Pues te deseamos lo mejor, esperemos que sigas con el concurso de belleza también, y también pues como ven, pues bueno, va a seguir estudiando, porque las reinas de belleza también son profesionistas, también están estudiando y están haciendo otras cosas, aparte del modelaje. Y bueno, Karen, también te queremos invitar a Premios Hola Veracruz, para que estés presente ese día, para que participes también, y bueno, gracias. Para que nos apoyes en el juguetoncito, que es una actividad muy padre con los niños. Esperamos contar con muchos juguetes por ahí también, para que posteriormente nos acompañes también a donde los vamos a ir a dejar. Sí. Y pues bueno, ¿algo más que quieras decir antes de despedirnos? Ay, que muchas gracias, yo así como no, pues es que qué bonito que te reconozcan eso y que te premien por eso, ahora sí que de forma gratuita, digámosle, porque es como de que te llega de sorpresa. Y pues, no sé, muchísimas gracias, la verdad, a todo mi equipo, a mi familia, a mis amigos, que ahora sí que este premio es de todos nosotros, porque sin ustedes yo no sería nada. Y pues nada, que me sigan en mis redes sociales y pues sigan viendo mi crecimiento o mis nuevas actividades en el concurso y eso. Gracias, pues ella es Karen Suárez y fue un gusto tenerte aquí en Hola Veracruz. Gracias a todos, sigan apoyando Premios Hola Veracruz, váyanse a la página y etiqueten a sus favoritos en las distintas categorías que tenemos. Yo soy Antonio Sánchez y fue un gusto estar con ustedes. Bye, bye.